Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1851, se publicaba Moby Dick. El 14 de noviembre de 1851, en Estados Unidos, se publicó Moby Dick, célebre novela del escritor Herman Melville que con el tiempo se transformaría en uno de los más grandes clásicos de la literatura universal. Originalmente, la obra fue publicada en tres tomos, bajo el título The Whale, La Ballena, y no fue bien recibida ni por lectores ni por críticos. La historia narra la persecución de Moby Dick, una gran ballena blanca, por parte del barco ballenero PQ, comandado por el capitán Ahab. Del libro se realizaron diversas adaptaciones al cine y una serie de dibujos animados. Tras pasar desapercibidas, las obras de Melville fueron redescubiertas recién en la década de 1920, incluyendo a Moby Dick, que se convirtió en un hito de la literatura y convirtió a su autor en uno de los escritores más apreciados del mundo.